In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Santi Michele Arcangelo, defende nos in perillo, contra iniquitia in si, diavolo est presidium, imperiere Deo supplite vecamur, tuque principe, ministra celestis, Satanas, Iosque, spirit malignus, qua perdizione animale per vagantur in mundo divina, virtutin in inferno, detrude. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Si lo ven hasta el final, pues tienen el cotejo completo de la doctrina y además pues están colaborando ustedes para la promoción del video. Seguimos entonces con el libro del Padre Faría, que nos habla de la elevación al orden sobrenatural del hombre. En el cuadro sinóptico encontramos diversos dones naturales y sobrenaturales. El fin del hombre, natural y sobrenatural, orden sobrenatural, su elevación al orden sobrenatural, en qué consiste sus dones sobrenaturales, sus dones naturales. La caída, el precepto y la desobediencia, el pecado, el castigo. El pecado original, su naturaleza, verdadero pecado, pero no personal. El pecado original, sus efectos, explicación, no envuelve injusticia, dogma del pecado original y misterio. Excepciones, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Reparación, la promesa del Mesías. Empezamos entonces, diversos dones concedidos a Adán. Dios enriqueció al hombre con tres clases de dones, los dones preternaturales y los dones sobrenaturales, perdón, naturales, preternaturales y sobrenaturales. Aquí yo les he dicho que habíamos seguido otro autor que nos habla solamente de los dones naturales y sobrenaturales para el bien del hombre, y las cosas preternaturales se habían determinado como cosas de las tinieblas. Y yo me sostengo en eso, en que hay tres estadios para la vida del hombre: vida natural, vida sobrenatural y vida preternatural. Y lo preternatural, esto se remite a lo que tiene que ver con el inframundo, como dicen hoy en día, las tinieblas. Dones naturales son los debidos a la naturaleza del hombre. En sentido absoluto, ningún don es debido al hombre, puesto que no es debido a su existencia. O sea, como nosotros no merecemos que nos hayan mandado a este mundo, pues no tenemos derecho a algún don natural. Yo no tengo por qué creerme que debía haber nacido siendo un pintor muy diestro. Sí, no tengo derecho a exigir nada, porque ni siquiera mi existencia es por derecho, es por pura gracia de Dios. Pero una vez que Dios le da la existencia, debe darle los dones que exige su naturaleza. En ese sentido se dice que los dones naturales eran debidos al hombre. Los dones, aquí dice el Padre hablando de los dones preternaturales, dice que son los que están por encima de la naturaleza humana, pero no por encima de otras naturalezas creadas. Están por encima de la naturaleza humana, pero no por encima de otras naturalezas creadas. Un ejemplo nos explicará esto: el don de la inmortalidad.
Esto está por encima de la naturaleza humana. Yo aquí difiero del Padre y a mí me da pena con ustedes, pero el alma, pues sí, está, es en un estado ya sobrenatural, fuera de la naturaleza, de lo natural, fuera del cuerpo, porque el alma ya es una realidad que se escapa a lo material. Entonces, yo lo coloco como una de el primer estadio de lo que es sobrenatural. Ahora, ya entra en juego la voluntad de esa alma o de ese individuo para que busque lo que está sobre la naturaleza, que es todo lo que tiene que ver con la luz, o que busque lo que está bajo la naturaleza en las esferas inferiores, que es lo que sería el estadio preternatural. Yo pienso que lo sigamos de esa manera para no complicarnos la vida. Sigue el Padre diciendo, un ejemplo nos explicará esto, el don de la inmortalidad, esto es para, por encima de la naturaleza humana, pues todo cuerpo naturalmente debe morir, pero no está por encima de la naturaleza angélica, porque el espíritu no tiene germen ninguno de corrupción o muerte. Parece que el Padre no coloca la parte preternatural ya netamente en las tinieblas, sino lo hace más bien como en un estado entre lo material y lo espiritual, ya no totalmente sobrenatural, o sea, como un estadio intermedio. De todas maneras, otros autores, lo que digo, ponen la parte preternatural en todo lo que tiene que ver con las tinieblas. La inmortalidad, pues, que es un don natural para el ángel, es don preternatural para el hombre. Sobrenaturales son los que están por encima de toda naturaleza creada. Son principalmente la gracia y la gloria. Entonces, claro, ¿cómo se consigue la gracia? Pues buscando los dones sobrenaturales. En consecuencia, no solo por encima de la naturaleza humana, sino también de la angélica. Claro, porque si en lo sobrenatural está Dios, que está sobre cualquier potestad. Son dones plenamente divinos y una participación gratuita de lo que es propio de la naturaleza de Dios. Sobrenatural y gratuito. Sobrenatural significa lo que está sobre la naturaleza, lo que la naturaleza del hombre no puede exigir como debido a ella. Se suele decir que lo sobrenatural excede las fuerzas y las exigencias de la naturaleza humana. Que excede las fuerzas significa que el hombre no es capaz por sí solo de producir al menos el menor acto sobrenatural. Que excede las exigencias significa que el hombre no tiene el menor derecho a exigir los dones sobrenaturales. Los dones preternaturales y sobre todo los sobrenaturales son gratuitos. Aquí vuelve el Padre otra vez a unir esos dos estadios, el preternatural y el natural, y como que lo hace uno solo. En un sentido estricto, pues que ni aún después de recibida la existencia tenemos derecho a ellos. Sin embargo, debemos decir que si Dios bondadosamente eleva el hombre a un fin sobrenatural, está comprometido consigo mismo a darles los medios sobrenaturales y necesarios para conseguirlo. Dios en este caso, más bien que tener una deuda o deber para con las criaturas, la tiene para consigo mismo. Él está comprometido a dar los medios de acuerdo con el fin señalado a sus criaturas. El fin natural y el fin sobrenatural. La necesidad de que Dios señalara un fin al hombre, en este caso nosotros ir al cielo, la visión beatífica, eso es el fin del hombre. ¿Cuál sería el fin natural del hombre? ¿Cuál es su fin sobrenatural? Dios tuvo que señalar un fin al hombre, ya que es propio del ser inteligente, proponerse un fin en lo que hace. Aquí hablemos de fines, acuérdese que hay dos fines, el fin de terminación de una cosa y el fin, el propósito de hacer algo. Aquí está hablando del fin como propósito de la existencia del hombre. El fin del hombre debe estar de acuerdo con su naturaleza y satisfacer las facultades de su cuerpo y de su espíritu.
El fin natural del hombre consistiría en que su cuerpo poseyera las suficientes bienes corporales, la salud, el entendimiento, conociera las suficientes verdades y no voluntad y su voluntad amara y poseyera los suficientes bienes para ser feliz. El último fin del hombre hubiera sido el de dar gloria a Dios mediante el conocimiento imperfecto que tiene de él a través de las criaturas. Mas Dios quiso señalarle un fin sobrenatural. El fin sobrenatural del hombre, no, el hombre no conoce a Dios en este mundo, sino de un modo imperfecto. No lo ve en su esencia, sino que solo lo conoce por raciocinio, elevándose de las criaturas a la existencia del Creador. Lo que hemos visto, el conocimiento, la aprehensión de los diferentes elementos que nos rodean, nos llevan a concebir la creación, el ordenador de todos los seres. Eso ya es un comienzo de fe en un Creador, lo habíamos visto ya anterior. Pero Dios quiso procurar al hombre un conocimiento mucho más perfecto de sí, de su sustancia. Quiso que lo contempláramos cara a cara en el cielo, a través de la visión beatífica, y en esto consiste precisamente el fin sobrenatural. O sea, el fin del hombre no está con quedarse con aprehensiones obtenidas a través de los sentidos, sino a través de la inteligencia, a través del conocimiento que lo lleva a descubrir todo el proceso de amor a Dios, de amor de Dios hacia nosotros, a través de la revelación que hizo allá. Acuérdense que la famosa manifestación de Dios, la teofanía de la hoguera, de la fogata con Moisés, cuando le hizo yo soy el que soy, ya está el hombre participando de un conocimiento de Dios, puede adquirir ya un conocimiento de Dios y siguiendo ese derrotero con fidelidad puede llegar hasta ¿dónde? Hasta el Calvario, donde encuentra al Emmanuel ya en sacrificio redentor, y de ahí puede llegar hasta el Sagrario, donde encuentra a ese mismo Dios y a ese mismo redentor convertido en un pan, que fue lo que celebramos precisamente el domingo pasado en la fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo. Entonces, esa es nuestra fe católica, llegar a encontrarse con Cristo, Dios humanado, y que sirve de alimento con su cuerpo, con su carne y con su sangre. No podemos renunciar a Él para contentarnos con un fin meramente natural, porque nuestro Creador así lo dispuso. O sea, la disposición del hombre es por tener alma, el alma es eterna y el alma va a estar por toda la eternidad plenamente feliz en la contemplación de la sustancia del Creador, que es lo que llamamos la visión beatífica, o va a estar en el mundo preternatural, alejado de Dios, en la esclavitud de Satanás y de todos los demonios por toda la eternidad. Es lo que quiere decir aquí. De modo que a todo hombre se le presenta este dilema: o ser eternamente feliz, gozando de la visión de Dios en la gloria, viendo la sustancia de Dios, siendo coheredero con la Santísima Madre, con los 9 coros de ángeles, con las legiones de mártires, de santos, de vírgenes, de confesores, de pontífices y miles de santos, millones de santos, o estar para siempre privado de la contemplación de Dios y castigado eternamente con desdicha incontable, siendo esclavo de Satanás y de los millares y millares de demonios. Esta simple consideración nos prueba con cuánto esmero debemos tender la consecución de nuestro último fin. Hermanos, el fin nuestro sobrenatural es la contemplación de la sustancia de Dios, la visión beatífica, la gloria. Para eso es que hacemos oración, para eso es que practicamos los sacramentos, para eso es que con la ayuda de Dios tratamos en lo posible de no ofenderle con el pecado, porque nuestra misión es
ir al cielo, cumplir el fin de llegar a la gloria. Por eso somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Esa es nuestra madre. Y sabemos que, como les he dicho en otro video, para ir allá a esa Jerusalén celestial, tenemos el camino lavado, no con oro ni con plata, sino con la preciosísima sangre de Cristo nuestro Señor. Entonces, esa es la fe que nos debe mover a avanzar todos los días y a cumplir lo que dice el Señor: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. El orden sobrenatural. El orden sobrenatural consiste propiamente en tres cosas. Primero, en el fin sobrenatural a que Dios destinó al hombre. Segundo, en los medios sobrenaturales que Dios le dio para conseguir ese fin, de los cuales el más importante es la gracia de Dios. En los medios sobrenaturales escogidos por Dios para devolvernos la gracia después de que perdimos por el pecado la gracia. Esos medios mediante los cuales quiso devolverle al hombre la gracia y el derecho al cielo que había perdido por el pecado, son la encarnación de la divina majestad en el vientre de la Purísima Virgen María, del Emmanuel, la redención, el sacrificio de la cruz, los sacramentos mediante los cuales nos aplica los méritos de su santísima pasión, etc. El orden sobrenatural abarca pues los principales misterios de la religión católica. En el artículo siguiente daremos una idea más clara de lo que es la gracia. Elevación del hombre al orden sobrenatural. Dios elevó desde un principio a nuestros primeros padres y a todos los hombres al orden sobrenatural. Esto es, le señaló como último fin su eterna posesión en el cielo por la visión beatífica. Para poder llegar a este fin les concedió medios sobrenaturales a propósito de los cuales el principal es la gracia de Dios. El estado en que Dios creó a nuestros primeros padres se llama estado de inocencia, porque ellos no fueron formados en el pecado, mientras que todos los descendientes de ellos sí hemos nacido en el pecado. Estado de justicia, excepto la Santísima Virgen María, ustedes saben. Estado de justicia original. Con estas palabras se comprende los diversos dones sobrenaturales y preternaturales con los que Dios los enriqueció y que vamos a estudiar enseguida. Dones sobrenaturales, la gracia. Los dones sobrenaturales son principalmente la gracia, las virtudes teologales, la fe y la esperanza y la caridad, y los dones del Espíritu Santo. Basta por ahora que tengamos una noción clara de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a aprender qué es la gracia santificante. Es una participación de la naturaleza divina que nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. El catecismo tradicional ya lo hemos visto, la gracia es un don sobrenatural que Dios concede al hombre por los medios de Jesucristo para su salvación. Aquí nos dice es que la gracia santificante es una participación de la naturaleza divina que nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. Es una participación de la naturaleza divina, lo dice San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4. Como dijimos, los dones sobrenaturales y entre ellos la gracia son divinos en sentido estricto, esto es propio de Dios, vienen de Dios, que nos hace hijos de Dios. Por naturaleza somos criaturas, esclavos de Dios. La gracia por sobre la naturaleza nos hace sus hijos. Dos diferencias principales entre el hijo y el siervo. El hijo participa en la naturaleza de sus padres, de quienes recibió la existencia. El siervo es un extraño en la familia, esto ya lo habíamos visto, pero vamos a echarle una repasadita. El hijo tiene derecho a la herencia de sus padres, el siervo no. La gracia nos hace hijos de Dios, no por naturaleza, sino por adopción. A veces una casa recoge un niño huérfano, bueno, esto ya lo habíamos visto. Los dones preternaturales, bueno, Dios. Los dones preternaturales, dice, perdone, pero es que esto ya lo habíamos visto en el anterior video, pero voy a repetirlo todo para las personas que por primera vez ven el video. La gracia nos hace hijos de Dios no por naturaleza, sino por adopción. A veces en una casa recogen un niño huérfano,
lo educan con esmero, llega a adoptarlo por hijo, dándole el apellido, familia y una participación en la herencia. Algo así hace Dios con nosotros, participándonos algo de su naturaleza y dándonos derecho a la heredad. Solo Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. La gracia no es una participación sustancial de la naturaleza. Eso ya lo habíamos visto, que nosotros no tenemos una chispa de Dios en nuestra alma. Somos unas criaturas totalmente extrañas a la sustancia divina. Somos criaturas, no somos parte del Creador, sino una participación accidental lo que tenemos. Pues la misma sustancia divina es incomunicable. Solamente la sustancia divina la tienen las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerda que les decía yo que ni la Santísima Virgen María tiene ninguna participación con la sustancia divina. Cuando estudiamos la gracia, como estudio previo al tratado de los sacramentos, veremos otro efecto esencial de la gracia, la justificación y el hacernos justos. Los dones preternaturales. Dios adornó a nuestros primeros padres con cuatro dones preternaturales muy excelentes. Dos se refieren al alma, la ciencia y la integridad. Y dos al cuerpo, la inmunidad y la inmortalidad. La ciencia consiste en que poseyeran sin estudio gran número de elevados conocimientos, en especial religiosos y morales. La integridad en el orden perfecto de toda su naturaleza, su cuerpo y sentidos obedecían sin esfuerzo a su voluntad y a la razón. Yo pienso que esto aquí, que el Padre enuncia acá, corresponde a que precisamente como vivían en la contemplación de Dios, pues fruto de la gracia sobrenatural que tenían, pues los hacía tener integridad y control del cuerpo, tenían la inmunidad en que no estaban sometidos al dolor, era precisamente, pues, salía de la gracia de Dios. La misma luz, el trabajo era para ellos suave y delicioso, la inmortalidad en que no debían morir. Eso, todo eso viene de lo sobrenatural, de lo que Dios los había adornado con el estado de gracia. Pues yo aquí difiero del autor y lo catalogo todo esto como salido de la gracia de Dios. Dos permanentes y transmisibles. Dones permanentes y transmisibles. Estos dones, tanto los sobrenaturales como los preternaturales, tenían dos propiedades. Eran permanentes y transmisibles. Los transmitían de criatura a criatura. Perdón, es que si no veo nada. Eran permanentes. Esto es, Dios se lo concedió a nuestros primeros padres, no por ningún tiempo, sino de modo permanente, mientras se hicieran dignos de ellos no se hicieran dignos de ellos por el pecado. Eran transmisibles, es decir, Adán debía transmitirlo a todos sus hijos, de manera que si Adán no hubiera pecado, todos los hombres nacieran en estado de gracia, con derecho a ir al cielo, a donde los dones preternaturales. Acordémonos que si no hubiera pecado Adán y Eva, probablemente nosotros no estaríamos, porque, ¿qué quiere decir? Ellos tenían el control completo de todas sus facultades y nosotros de pronto, o nuestros papás, o nuestros abuelos, o tatarabuelos, como hablábamos la vez pasada de las trabas que pueden venir frutos del pecado, engendraron hijos fruto de un estupro, fruto de una fornicación, fruto de un adulterio. Por ejemplo, Salomón no hubiera nacido. ¿Por qué? Porque Salomón nació fue del fruto de la lujuria del rey David cuando vio a Betsabé allá bañándose. Entonces, no hubiera engendrado a Salomón, ni tampoco hubiera mandado asesinar a Urías. Eso quiere decir que quizá ese hubiera sido el mejor control de la natalidad si Adán y Eva hubieran permanecido obedientes a Dios. ¿Qué quiere decir? Que la población sería muy reducida, porque todas las personas que hayan nacido fruto de un pecado, pues no estarían, o no estaríamos, porque uno no sabe qué ha sucedido en nuestra genealogía anterior. Entonces, eso también hay que verlo. Y por eso nos cabe decirnos siempre, para que nos humillemos, que nosotros somos frutos del pecado.
eran transmisibles, esto es, Adán debía transmitirlo a todos sus hijos de manera que Adán no hubiera pecado. Si Adán no hubiera pecado, todos los hombres nacerían en estado de gracia. Y como les digo, había mucho más poca gente. La caída de Adán, el precepto y la desobediencia. Dios colocó a nuestros primeros padres en un delicioso jardín, en el paraíso terrenal, donde gozaban de tranquilidad, felicidad total. Génesis 1, 26. Pero quiso poner a prueba su fidelidad imponiéndoles un precepto sobre no comer de una fruta que se encontraba en medio del paraíso y amenazándolos de muerte si desobedecían. Génesis 2, 17. Este precepto era justo por parte del Señor, puesto que siendo creados y dotados de libertad, Dios tenía pleno derecho a ponerles una prueba a su fidelidad. Adán y Eva no obedecieron al Señor. Eva se dejó seducir por el demonio, quien le dijo que si comían serían como dioses, sabedores del bien y del mal, como pues él comió pues del fruto y luego se lo presentó a Adán. Por complacencia también comió. Génesis 3. Toda la desobediencia de Dios, todo el pecado viene de esta premisa o de esta afirmación de Satanás diciendo que seréis como dioses. Nosotros nos dejamos seducir por el pecado, el hombre se deja seducir por el pecado, por vivir el momento, plenitud de la lujuria, de la ira, de la gula, de la envidia o de la pereza, y se cree que en ese momento tiene autonomía de su ser y de su voluntad y de toda su inteligencia, y escoge siempre su voluntad. ¿Y qué pasa? Viene el pecado, no teniendo en cuenta para nada los preceptos de Dios. El pecado de nuestros primeros padres no fue un simple pecado de gula, sino un gravísimo pecado. Primero, de desobediencia a un precepto grave intimado personalmente por el mismo, intimado personalmente a ellos por el mismo Dios. Fue pecado de soberbia, ya tenemos entonces precepto. Primero, de desobediencia. Segundo, de soberbia al pretender ser iguales al Altísimo. Y tercero, de infidelidad al dar más crédito al diablo que a Dios. Además, hizo más grave su pecado la circunstancia de que el mandato era fácil de guardar y de que ellos no tenían ni ignorancia ni ceguera en su mente, ni concupiscencia que los arrastrara al mal. Nosotros sí tenemos eso por el pecado, sobre todo la concupiscencia. El castigo al pecado. Nuestros primeros padres no solamente fueron arrojados del paraíso en castigo de sus pecados, sino que fueron privados de los dones sobrenaturales, perdieron la gracia a saber, el derecho a la gloria y quedaron esclavos del diablo y condenados a eterna perdición si Dios no los perdonaba. Fueron privados también de los dones preternaturales y así, en vez de la ciencia, se vinieron sometidos a la ignorancia y en vez de la integridad, sintieron el desorden de su naturaleza, a saber, la concupiscencia, la lujuria, la rebelión de la carne contra el espíritu y la inclinación al mal, al odio, a la venganza por parte de la voluntad. En vez de inmunidad, se vieron sometidos a toda clase de privaciones y sufrimiento, a la enfermedad, las pestes, todo esto. Y en vez de inmortalidad, se vieron castigados con la muerte, tanto del cuerpo como del alma. El pecado original. Su naturaleza, el pecado de Adán no es exclusivo de él, sino que se transmitió a todos los hombres. Se llama pecado original porque nos viene en consecuencia, nos viene a consecuencia de nuestro origen. Este pecado nos viene a consecuencia de nuestro origen porque Adán era cabeza y fuente de todo el humano linaje. Adán, pues, con su pecado hizo que la naturaleza humana se rebelara contra Dios. Y por eso al nacer recibimos la naturaleza humana privada de la gracia y del derecho al cielo. Este pecado nos viene pues por nuestra naturaleza, por nuestro origen de Adán. Pudiéramos llamarlo un pecado de raza, verdadero pecado, pero no pecado personal.
El pecado original es verdadero pecado, pero no es de nosotros mismos, porque viene de nuestra raza. Es verdadero pecado porque nos despoja de la gracia y del derecho al cielo. Por su causa nacemos hijos de la ira, como nos dice San Pablo. Esto es privado de la justicia original, sin derecho al cielo, Efesios 2:3. Para comprender mejor esta noción, conviene tener presente la diferencia entre el acto de pecado y el estado de pecado. Pongamos, por ejemplo, un robo grave. El acto de pecado, o sea, la misma acción de robo, pasa. El estado de pecado, o sea, la privación de la gracia que el pecado produjo en nuestra alma, perdura hasta que el pecado se nos perdone. Pues bien, tratándose del pecado original, cabe la misma distinción. El acto fue cometido por Adán y pasó. Las consecuencias de ese acto, o sea, la privación de la gracia y del derecho a ir al cielo, perduran y cobijan a todos los sus descendientes. Pero no es en nosotros un pecado personal. Este pecado, evidentemente, es distinto en Adán y en nosotros. En Adán fue pecado personal, cometido por un acto de voluntad. En nosotros no es cometido por un acto de nuestra voluntad, sino que nos viene sin quererlo a consecuencia de nuestro origen, por la raza, por ser humanos. Por la misma, mismo que no hay acto ninguno de nuestra parte, en él no hay tampoco nada positivo. En nosotros el pecado original es una simple privación, a saber, la privación de la gracia con que hubiéramos nacido si no viniéramos al mundo manchado con él. Pues no es una simple pecado, es una triste desgracia de nacer manchados con este pecado que nos inclina a la triple concupiscencia, como lo sabemos nosotros. El tema ha estado un poquito casi repetido, pero si ustedes lo hacen por amor a Dios, yo sé que le van a encontrar un sentido y una edificación para su vida espiritual. Hasta aquí llegamos. Voy a darle la bendición. Adiutorio nostri nomini Domini, qui fecit caelum et terra. Domini exaudi orationem meam, et clamorem meus ad te veniat, benedicamus Domino Deo, gracias. Benedicat vos omnipotens et misericordia Dominus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.